La televisión siempre tuvo la capacidad de descubrir y de hacer famosas canciones que quizás de otra manera jamás hubiesen sido tan populares. Las series han sido durante muchos años una fuente inagotable de canciones que se ponen de moda, sonando capítulo tras capítulo como cabecera, siendo de algún modo un himno para sus personajes y para nosotros, sus espectadores. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Polo y esto es Estudio 54 Podcast. Para hoy, el estudio de algunas canciones, que es lo primero en escuchar al ver nuestras series favoritas. Te hablaré durante los próximos 60 minutos de historias sobre las series y sobre los temas que suenan en su cabecera o intro, capítulo tras capítulo. Todo esto forma parte de mi programa número 71, que he querido titular Canciones recordadas por sus series. La primera serie de la que te voy a hablar es una serie americana del canal de televisión por cable HBO. Su primer capítulo, el 10 de enero del 99. El último, el 10 de junio del 2007. La serie, producida por David Chase, dio para 6 magníficas temporadas y en su cabecera siempre sonó Wake Up This Morning, de Alabama 3. Los Soprano gira en torno a un mafioso de New Jersey de nombre Tony Soprano, interpretado por el maravilloso actor James Gandolfini, quien plasma a la perfección las dificultades familiares y las de su organización criminal que él dirige, centrándose en los personajes cercanos a Tony, especialmente su esposa, la actriz Edie Falco, y su sobrino y protegido, el actor Michael Imperioli.
Otra serie americana, esta vez una comedia, 236 episodios a lo largo de 10 temporadas, de 1994 a 2004. Una idea de David Frank y Martha Kaufman, quienes se asociaron con Warner Brothers Televisión para la cadena NBC. Un grupo de amigos que viven y trabajan en Nueva York, Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. ¿Cómo no? Friends. I'll Be There For You fue escrita por Michael Scoff y Eddie Willis y cantada por el grupo de Rembrandt. Se grabó ex proceso para la serie, luego incluida en su disco LP de aquel 1994. Y claro, su aumento en ventas fue un éxito como la serie. Además, aprovechando el tirón, la banda grabó el vídeo musical de I'll Be There For You junto a todo el elenco de actores de la serie y pasó a ser uno de los más populares del planeta. Esta serie también americana y también para la cadena NBC como Friends, pero emitida 10 años antes, en 1964, permaneciendo en emisión hasta 1989, aunque USA Network empezó a emitir reposiciones con un episodio inédito durante la redifusión, que supuso el final de la serie un 25 de enero del 90. Se llamó Miami Vice y en nuestro país fue famosa como Corrupción en Miami.
Sonny Crockett y Ricardo Rico, o sea, Tom Johnson y Philip Michael Thomas, son los dos policías que trabajan de manera encubierta en Miami. De fondo, la intro, que fue compuesta por el músico Jim Hammer, colocando a la banda sonora de Miami Vice en el número uno durante 11 semanas, lo que la convirtió en la banda sonora de televisión más exitosa de todos los tiempos hasta 2006. Seven texts, 2 a.m. halfway dressed, they're all saying call me. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. Búscame. Put your hands on my body just like you think you know me. Want your heart beating on me, don't leave me hiding. Otra serie maravillosa y americana también, distribuida por Disney ABC Domestic Television, emitida entre 1985 y 1989, o sea, 5 temporadas, interpretadas esta vez por Bruce Willis y Shivil Shepard, en una mezcla de misterio, diálogos agudos y una tensión sexual entre sus dos protagonistas. Moonlighting, su título original, en nuestro país, Luz de Luna, a pesar de que en el rótulo de la puerta de la agencia se podía leer claramente Blue Moon. La voz inconfundible de Al Jarreau, popularmente conocida gracias al tema central de la serie de televisión Luz de Luna, con la que obtuvo una nominación al premio Grammy como mejor cantante vocal de música pop en el 88. Curiosamente, Moonlighting estaba incluido en Ellis for Lover, que fue producido por Nile Rodgers. Ambos decidieron sacarlo del disco, el LP se hundió y el tema fue un éxito. La cadena estadounidense ABC, en 1981 y durante 3 temporadas, pone en antena The Greatest American Hero, que se estrenó como una película piloto de 2 horas, algo impensable a día de hoy. El caso es que la serie muestra al actor William Catt como el maestro Rad Hinckley, quien obtiene de un grupo de alienígenas un traje rojo y negro con poderes sobrehumanos.